Bueno, es claro el tema, ¿no? De quién es la mano de obra y cómo se mueven, ¿no? Iglesia, barrenderos, Policía Federal, mudanza, kiosco, simple, y consorcios. Digo, no te puede quedar duda de cómo se construyó el voto macrista, después puesto de diario. Ahora, si la plata salió, y claramente salió, de lo que robaban en un sentido administrativo y de lo que robaban de mis obras, el sistema conjunto del pacto de antinomias se iba a sostener jurídicamente. Entonces el planteo de que se iba a dar la pelea por los derechos humanos, en el mismo momento que lo estaban diciendo, sabían que estaban mintiendo lo que lo estaban diciendo porque estaban viendo que me boicoteaban a mí. Si garantizaban el plagio de evidencia y el hurto de evidencia. O sea, plagio porque duplican evidencia además. Fíjate que claramente alteran años de hechos y los reproducen y después con eso encubren hechos que suceden a posterior, que suceden al mismo tiempo y que son idénticos a los que son duplicados de forma idéntica y a los que sucedieron mucho antes. O sea, que estamos hablando de tres hechos idénticos, dos originales y uno falso. Y si yo estuviese mintiendo, no aparecería Franco Regnones en el edificio donde yo vivo, con una uruguaya rubia y ligado a FM Metro, ni aparecerían las migraciones radiales y demás cuestiones. O sea, más claro, chale agua.